Hoy 6 de abril del 2022, comienzo a la sesión, la primera sesión con esta directiva, y voy a dar lectura a la lista de personas que se han excusado de asistir: el doctor Lorenzo Cubillo, el doctor Gustavo Figueroa, el doctor Miguel O'Ryan, el doctor Andrés Valdivieso. Ahora la cuenta el presidente, el doctor Emilio Rossi. Bueno, esta es una reunión muy especial. Es la primera sesión ordinaria con opción presencial que tenemos desde diciembre del 19. Además, en esta reunión se va a entregar el premio de investigación médica a la doctora Esther Goldman. Y de esta reunión telemática incorporándose los dos miembros de quienes voy a dar cuenta más adelante. Vamos a comenzar esta reunión con un homenaje póstumo a un académico honorario extranjero de esta academia, desde el año 1993, el doctor Jan Ring, médico polaco, que prestó servicios en Chile, diplomático y de investigación, que falleció en enero de este año. Después el doctor Alma va a dar cuenta del Premio Nacional de Medicina, que formó parte de la Comisión como representante de la Academia Chilena de Medicina. Doctor Alma, por favor. Muchas gracias, doctor. A los 83 años de edad, el 7 de febrero pasado, falleció en Polonia un hombre nada de común, el profesor polaco Zdzisław Jan Ring. Fue un médico, psiquiatra, académico de la antigua Universidad de Cracovia, llegando a ser vicedecano de la Facultad de Medicina. Una persona muy interesante, muy formal, muy amable, respetuoso, modesto o tímido. Hablaba muy suavemente, casi murmurando, pero hablaba muy bien el castellano. Llegó a Chile como embajador de su país para Chile y Bolivia en el año 1991. Curioso, un psiquiatra nombrado embajador sin una explicación clara. Él dijo que la explicación estaba, porque Chile tenía una loca geografía. Lo dijo aquí en esta misma sala.
tenía múltiples intereses y nos precisó en 1993, al incorporarse como miembro honorario extranjero nuestro, que probablemente su única expresión de interés político era una dedicación profunda a los que sufren por motivos políticos, ideológicos o raciales. Entre los diversos temas que cultivaba, se dedicó por más de 25 años a estudiar, trabajar y convivir con las víctimas de la Segunda Guerra Mundial y especialmente con los sobrevivientes de los campos de concentración en Polonia. Recuerdo bien una conferencia suya muy impresionante titulada Patología de Postguerra, el síndrome del sobreviviente. No sé por qué en algún momento se hizo diplomático, pero el hecho es que estuvo de embajador de Polonia en Chile y Bolivia entre 1991 y 1996. Y entre 1997 y el año 2000, de vuelta en Polonia, fue cónsul de Chile en Cracovia. En el año 2007 volvió por estos lados como embajador de Polonia en Argentina y Paraguay, donde estuvo 2 años. Estos casi 20 años de diplomacia sugieren que la diplomacia lo conquistó. Porque cuando ingresó aquí, recién asumido como diplomático, dijo: el cuerpo diplomático es un ambiente donde hay una alta tensión emocional, hay riesgo profesional, es un ambiente profundamente traumático. Curiosamente estaba él bastante disgusto en lo que estaba haciendo, pero después hizo más de 20 años de diplomacia. En 1996, al dejar la embajada en Chile, recibió la condecoración Gran Cruz de la Orden al Mérito de Chile por su contribución a la cooperación científica. Aquí en Chile nos fuimos conociendo, nosotros a él y él a nosotros. Se entusiasmó mucho con la personalidad de Ignacio Domeyko. Y después que terminó con su vida de diplomático, escribió varios libros sobre la obra de Domeyko, la bibliografía de Domeyko, el pensamiento de Domeyko. Domeyko fue un personaje que sencillamente lo encandiló. Aquí aprendió sobre la isla de Pascua y fue coautor de un notable libro sobre las cuevas de la isla de Pascua, en las que se refiere a la geografía, a la historia, a la cultura, al arte rupestre, etc., no solo a las cuevas de la isla de Pascua. Hizo muchísimos viajes a Isla de Pascua. Hizo viajes turísticos y hizo viajes de investigación. Y traía a amigos del polacos a la Isla de Pascua después que dejó su misión en Chile. Para él fue una delicia conocer nuestras montañas. Él era un montañista y pudo realizar expediciones a las montañas de estos lados. Él había sido o era experto en medicina de altura. Y en 1971 se había doctorado con el tema trastornos mentales en montañeros en condiciones de estrés de alta montaña. Lo había guiado el doctor Anthony Kepinski, quien fue para él sencillamente un mentor a quien adoraba. Después de su época de embajador, aparecía periódicamente por esta casa, porque traía grupos de connacionales a la Isla de Pascua. Próximo. Fue autor o coautor de 37 libros y alrededor de 400 artículos científicos y académicos. 37 libros y 400 artículos académicos. En nuestra pequeña biblioteca de libros escritos o editados por académicos, tenemos, me parece que son 12, del doctor Rin, sobre los temas que fueron centrales en su vida. Domeyko, el doctor Kepinski, antropología médica,
Isla de Pascua, el negro que está casi al final, los dos negros que están al final. Y esos fueron los temas que ocuparon sus intereses en los últimos años. Dame el próximo video. ¿Existe en Polonia un tratado de medicina interna que lo ven ahí con portada celeste? Que se está renovando permanente, está en permanente renovación de medicina basada en evidencia. Y tiene un manual pequeño que está al lado, que se publica en Polonia cada dos años y que es sumamente popular en Polonia. Según el doctor Rin, no hay médico polaco que no lo tenga. Ese libro pequeño, ese manual, en las últimas ediciones, tiene 1.700 páginas en papel de Biblia y con letra de Biblia casi ilegible. O sea, es un tremendo libro en pocketbook. Le dio al doctor Rin que este libro podría ser muy útil en este país. No sé por qué me eligió a mí a que lo ayudara a sacar adelante esta empresa de traer este libro a este país y producir, organizar aquí un grupo de chilenos que revisara la versión española que iba a llegar desde Polonia hecha para adecuarla a la realidad chilena. Yo me resistí muchísimo porque tenía bastante más que hacer y porque no creía en un libro en papel en los tiempos que corren, y el origen polaco me da algunas sospechas de que podía haber mejores. Se reía el doctor Rin porque me decía que yo no los conocía a ellos y que ese libro era extraordinario. Bueno, el hecho es que lo ayudé a organizar esto. El libro está sacando la cuarta edición en Chile. Es muy conocido por internos, por becados y por médicos jóvenes. El año pasado se vendieron 5.000 ejemplares en Chile. Y en este momento está sacando la cuarta edición y ya tienen pagado los editores polacos 3.000 ejemplares que compró una institución chilena. De manera que yo diría, este es un legado que dejó el doctor Rin, cuyo nombre no figura en el libro. Estuve con el doctor Rin hace casi 3 años en Cracovia. Me acompañó con su amabilidad y su cortesía de siempre. Me dio a entender que no nos íbamos a volver a ver en atención a su edad, pero era menor que yo. Le dije que yo era mayor que él, pero él me aseguró que se iba a morir antes. Creo que estaba enfermo. Al dejar su embajada en Chile, se despidió de esta academia y nos dijo: la Academia Chilena de Medicina, en mi observación, actúa como una verdadera conciencia de la medicina de este país, donde se respeta, adora y conserva los valores tradicionales y trascendentes de nuestra disciplina. Nuestra disciplina reina, que es la antropología. Esta academia es para mí un santuario donde se contempla la medicina con sus dos dimensiones, como la ciencia y el arte. Así se despidió él de nosotros. Hoy lo despedimos nosotros. Adiós, médico, diplomático, filósofo, escritor, profesor, montañista y amigo, doctor Jan Rin. Una suerte haberlo tenido y haber compartido con usted en esta academia. Muchas gracias. Bueno, sí, aquí doy cuenta del Premio Nacional de Medicina, haber dado que usted como parte de la comisión. El cambio es abrupto, de cuento. Volvemos al Chile de hoy. Está el proceso de la entrega del Premio Nacional de Medicina de este año,
Y en el jurado me correspondió estar a mí en mi calidad de presidente del jurado, de secretario del jurado, perdón. No es un premio nacional del Estado, sino que es un premio nacional que se da a la comunidad médica. Su objetivo es reconocer la obra de aquellos médicos que, con apego estricto a la ética médica, hayan sobresalido entre sus pares y sean un modelo a seguir en lo humano y profesional por su trayectoria de excelencia, por su creatividad, por los aportes relevantes al desarrollo y prestigio de la medicina nacional y por la formación de discípulos. Por esto están representadas las sociedades médicas como organismo profesional, el colegio médico como organismo gremial, las facultades de medicina con la mirada académica y esta académica, esta academia. Exacto, muchas gracias. Bien, corresponde ahora la entrega del premio a la investigación médica de la Academia Chilena de Medicina de la Infección a la doctora Ethel Colmen-Sucor, que estará la premiada el académico doctor Fernando Castor. Bueno, buenos días todavía. Es para mí un honor presentar a la doctora Kotner como la ganadora del Premio a la Investigación Médica de la Academia Chilena de Medicina para el año 2021. Ethel en realidad ha sido un aporte para lo que ha sido el Instituto de Investigaciones Materno Infantil enorme. Desde que ella llegó se notó su empuje, su motivación, sus deseos de trabajar, de ir formando nuevos colegas en nuestra especialidad, por lo que nosotros realmente hemos valorado enormemente toda su contribución. Ahora, su línea de investigación se refiere a los efectos de la diabetes sobre la función ovárica durante la adolescencia. Pero esto engloba una cantidad de trabajos que se han ido haciendo durante los últimos años que han representado una contribución importante en esta área a nivel mundial. Y eso es un enorme mérito para una persona joven como Ethel. Ahora, ¿cómo llegó Ethel a esto? Y esa es un poco la pregunta que uno se plantea. Bueno, ella fue una destacada alumna de pregrado de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Católica. Posteriormente hizo su beca de pediatría en el Hospital Roberto del Río, también siendo, digamos, valorada por su capacidad. Y posteriormente optó por una subespecialidad, que es la especialidad de endocrinología infantil en el Instituto de Investigaciones Materno Infantil que me tocó a mí dirigir en ese tiempo. Y en realidad yo tengo el recuerdo de la visita de la doctora Kotner a nuestro instituto cuando ella era una becada de pediatría. Y vino a hacer una rotación de 2 meses con nosotros, como vienen muchos colegas de otros hospitales interesados en endocrinología. Y conversamos en ese periodo un poco cuál era su futuro, qué quería hacer con su vida. Y Ethel se debatía en ese momento, y no quiero poner palabras en tu boca, Ethel, pero un poco entre la idea de que había un lugar para hacer medicina académica como pediatra general, y que quizás la posibilidad de encasillarse, ¿verdad?, en una subespecialidad podía ser un campo un poco estrecho para una mentalidad tan ágil como la suya. Yo consideré de que tenía que tratar de persuadirla, de que ojalá se incorporara a nuestra subespecialidad porque veía el potencial enorme que tenía, y felizmente para todos nosotros Ethel lo hizo y postuló a la beca de endocrinología infantil en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, que se realiza en nuestro centro, y hizo su beca muy bien. Y se notó de inmediato que tenía capacidades que iban mucho más allá de lo que es un becado habitual. Por lo que intentamos decir, bueno, ¿cómo podemos de alguna manera ayudarte a desarrollarte en tu carrera académica? Ella optó a una beca Presidente de la República, y junto con su marido acá presente, estuvieron en San Diego durante un periodo, California, durante un periodo, ella trabajando en el área de diabetes, que un poco la encasilló dentro de la endocrinología, no solo en la endocrinología, sino también en el área de diabetes. Y esta diapositiva ilustra un poco algunos de los colegas que se han formado con nosotros. Ahí tenemos colegas de Colombia, del resto de Chile, algunos del sur de Chile, que están acá presentes y algunos de los cuales están todavía
trabajando en hospitales pediátricos, el Calvo Maquena, el Ezequiel González Cortés, y en realidad este es solo un ejemplo de cómo se ha ido de alguna manera diseminando la semilla que hemos ido sembrando entre todos en el instituto. Ahora, ella, como digo, recibió la beca Presidente de la República para estar en la Universidad de California, San Diego. Entre otras cosas, ha recibido el premio del investigador joven de la International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes, lo que es muy premiatorio. Esto es una sociedad mundial. Es decir, no es tan fácil ganarse el premio del investigador joven, sobre todo viniendo de un país sudamericano en el cual la percepción habitual es de que quizás no tenemos gente que esté en condiciones de optar a este premio. Ella lo ganó en buena lid. Y también fue seleccionada como las 100 mujeres líderes por el Mercurio el año 2016. Esto es solo una idea del tipo de trayectoria que ha tenido Ethel para llegar ahora a recibir este premio. Ahora, en diversos congresos hemos ido juntándonos, el grupo que se ha ido generando en nuestro instituto, con colegas de diferentes partes. Un nuevo ejemplo, una reunión de la Sociedad Latinoamericana de Endocrinología Pediátrica el año 2015. Ahí está Ethel, rodeada de muchos de nosotros que valoramos enormemente sus presentaciones y todas las conferencias que ha dado. También cabe mencionar que Ethel ha sido investigador responsable de 3 proyectos Fundesit, responsable, aparte de haber sido investigador asociado en varios otros. Tiene más de 140 trabajos publicados en revistas científicas nacionales e internacionales. La mayoría de ellas internacionales. Son unas cuantas revistas nacionales, pero la gran mayoría internacionales. Sin desmerecer, obviamente, a lo que eso significa en términos del aporte nacional que ha hecho también este. Ha sido coeditor de las guías internacionales de diabetes de la ISPAD, de la International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes, del 2018 y 2022, que está ahora actualmente en proceso. Y ha participado como miembro del comité editorial de la revista más prestigiosa que hay en endocrinología en el mundo, que es el Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, donde fue ya miembro del comité editorial por varios años. Y también editor asociado de Pediatric Diabetes. Tiene una especie de presencia y un protagonismo a nivel mundial que ha sido muy importante. Cabe mencionar que Ethel llegó a ser profesor titular de nuestra facultad a una temprana edad, lo que todos sabemos que no es fácil. Y lo logró en base a su esfuerzo, su empuje, y hace ya varios años, siendo todavía joven, era aún más joven cuando recibió este título de profesor titular, y estamos muy contentos de que nos acompañe en esa calidad en nuestro instituto. Pero Ethel tiene más virtudes, aparte de las académicas. Y yo quiero decir de que además es una eximia maratonista, y que muchas veces Ethel, acá con su perro, miembro importante de la familia, nuevo miembro de la familia podría decir, realmente ha competido no solo también manteniendo esta especie de emblema de participación a nivel mundial, también en maratones a nivel mundial, es decir, no solo las maratones de Chile o la Sudamérica, sino que muchas de ellas que se realizan en países bastante distantes, en que ella se organiza, prepara el viaje con tiempo, nos dice, mira, yo voy a estar acá porque es la maratón de New York o esta del otro. Y lo que no es fácil, ¿verdad? Correr maratón 42 kilómetros, a veces es menos cuando ya hace esa selección, pero muchas veces es completa, lo que es una gran, gran cosa. Entonces, hay virtudes que van mucho más allá de lo académico y que la hacen una persona muy completa. Y yo creo que eso también es una enorme virtud. Poca gente tiene la capacidad de abarcar áreas que van más allá de lo estrictamente académico y pueden participar en actividades que son bastante exigentes, ¿verdad? Como sería participar en una maratón a nivel mundial, y lo hace con mucho deseo. Pero, para finalizar, Ethel no podría ser lo que es si no fuera en base a su familia. Acá presentamos una diapositiva con su marido, acá presente, sus 3 hijos, todos destacados, uno profesional y otros estudiantes, y ha sido realmente una familia admirable en términos de cómo se organizan, 2 profesionales muy destacados, tanto el marido como ella, a sus hijos, ¿verdad? Para mantener lo que yo creo que es el rol de excelente madre y esposa. Entonces yo creo de que es un orgullo para mí presentar a Ethel bajo esta circunstancia y felicitarte muy sinceramente por este galardón que mereces ampliamente. Así que agradecemos que nos hayas honrado con tu presencia y te vamos a hacer entrega del galardón. ¿Okay?
Un segundo. Quiero que aparezca la imagen. Gracias. Buenos días a todos. Les agradezco de corazón el premio y a Fernando su cariñosa presentación. Es emocionante para mí mostrarles el trabajo y esta distinción de todo un equipo de tanto tiempo. Así que en 10 minutos voy a tratar de resumir por qué la línea de investigación es importante y cuál ha sido el aporte. Independiente que nuestros estudios han sido también de mujeres adultas y mujeres cerca de la menopausia, voy a principalmente enfocarme en la adolescencia. Bueno, aquí ustedes pueden ver un breve resumen de lo que ha ocurrido con la diabetes tipo 1, que para la gente que está escuchando por el Zoom, que es la diabetes que se llamaba antes de los niños insulino dependiente. Y tenemos como antes del año 21, antes de que se empezaran a tratar las personas con insulina, este era un certificado de función. Cuando empezó el tratamiento con insulina, en poco tiempo las personas se recuperaron, estaban nutridas y se veían sanas, pero desgraciadamente los años después se vio como aparecieron las complicaciones crónicas y el pronóstico de vida no era bueno. Ahora, 100 años después, nos encontramos, aquí estamos en un campamento de la Fundación de Diabetes Juvenil al cual yo fui, nos encontramos con personas sanas, llenas de vida, pero que ahora enfrentan los problemas del sobrepeso y otras cosas que les voy a presentar. Entonces, pasamos desde el maravilloso tratamiento con insulina, aquí tenemos a Banting y Best, con, yo creo que esta es una de las fotos más mostradas en los 100 años del tratamiento del primer paciente. Pasamos en los años 70 y 80, cuando empezó la insulina recombinante, y se dejaron las humanas, piensen las animales, piensen que hasta ese minuto se mataban animales, se extraían, eran impuros. Teníamos cintas capilares con, que se miraban o en la orina. Y pasamos ahora a todo lo que es la tecnología y los análogos de insulina. Nos encontramos con un armamento terapéutico, con un arsenal terapéutico y de tecnología gigantesco. Pero al mismo tiempo que ofrecemos muchas mejores perspectivas a nuestros pacientes, mucha mejor calidad de vida, al mismo tiempo las personas que viven con diabetes han empezado a tener los mismos males que la sociedad, el sobrepeso, la comida chatarra y la inactividad. Entonces, yo les voy a resumir en algunas diapositivas algunas cosas que hemos aprendido en nuestro grupo. Primero, el desarrollo puberal sigue siendo atrasado en las personas que tienen diabetes tipo 1. En la primera mitad del siglo XX y en los años 70 y 80, a pesar del tratamiento con insulina, todavía había mujeres que a los 18 y 19 años no tenían su primera menstruación, el pronóstico del embarazo seguía siendo malo y en general había una disminución de la talla final al final de la pubertad. En nuestro trabajo, aquí hay algunas de las publicaciones, vimos que ahora, hoy en día, el desarrollo puberal está levemente atrasado, pero solamente en un par de meses. Entonces, en el fondo, uno está diciendo que el desarrollo puberal de estos niños está ocurriendo a edad normal, pero desgraciadamente, ya al inicio de la pubertad, las niñas parten la pubertad con un peso normal, pero ya al final de la pubertad están con sobrepeso y un peso significativamente mayor que el grupo control. Y si uno ve lo que ha pasado con la tendencia secular de la menarquía, aquí tenemos en Chile, Eloísa Díaz, año 1880, la primera menstruación ocurría a los 16 años, y aquí podemos ver cómo está Chile, el grupo control sin diabetes, cómo siguió la misma tendencia secular que los países desarrollados a tener la primera menstruación a edad normal, 12 años y medio. Y si ponemos a las adolescentes con diabetes tipo 1, solamente tienen un par de meses de atraso. Entonces, diríamos, el desarrollo puberal está normal, hay algo de atraso, pero desgraciadamente el tema del peso nos está complicando la vida. Ahora, una vez que tienen la menarquía, ¿qué ocurre después con la parte del eje gonadal? Una vez en este trabajo que hicimos con la doctora Gaete, seguimos adolescentes varios meses en forma prospectiva para evaluar, compararlas con un grupo de niñas sin diabetes, y vemos cómo efectivamente, además del peso, lidian con los trastornos menstruales. Aquí tienen el grupo con diabetes tipo 1, aquí tienen el grupo control, y ustedes pueden ver la diferencia en el largo de los ciclos,
la menor proporción de mujeres que tenían ciclos normales y además ciclos largos con oligomenorrea definida como más de 45 días, casi un 60% de las adolescentes tenían estos trastornos menstruales. También hicimos un trabajo, que esto fue lo del primer proyecto FONDECIT, en que determinamos la tasa ovulatoria con progesterona salival, 6 muestras en cada ciclo por varios años en adolescentes con y sin diabetes. Y para nuestra sorpresa, nosotros pensábamos que las adolescentes con diabetes iban a ovular menos. Pero ¿qué es lo que observamos? Que independiente del control metabólico, habían todas las tasas ovulatorias. Entonces, para la niñita en particular, puede estar teniendo un muy mal control de la diabetes, pero puede estar ovulando varias veces y eso hace que tenga riesgo de embarazo aún estando en mal control. Y como ustedes deben recordar, el embarazo de las mujeres con diabetes debe ser preparado para tener un resultado óptimo. Entonces, este trabajo, que es muy importante, dice, independiente de su control metabólico, el riesgo de embarazo se mantiene. Y ahora, una vez que tienen estos ciclos menstruales, el aumento de peso, trastornos menstruales, se mantiene la ovulación, ¿será que las mujeres que tienen un peor pronóstico en cuanto a complicaciones microvasculares, la presencia de ciclos menstruales las está haciendo tener algún grado de efecto, estas variaciones hormonales? Nosotros aquí lo que hicimos, además de ver los niveles de estrógeno por un bioensayo que se los voy a mostrar después, lo que hicimos acá fue ver PCR ultrasensible, que es este marcador de inflamación subclínica. Y ustedes pueden ver aquí cómo están las adolescentes con diabetes en negro y las adolescentes sin diabetes en rojo, que los niveles de PCR son mucho más altos en las mujeres con diabetes y además suben en forma exagerada, y esto era aún mucho peor en las mujeres obesas. O sea, en mujeres obesas con diabetes tipo 1, que desgraciadamente es algo que vemos frecuentemente hoy en día, el perfil de inflamación subclínica se deteriora y se deteriora mucho en la fase lútea. Entonces, este es un problema que tienen las mujeres con diabetes que no tienen los hombres que tienen diabetes. Aquí, al mismo tiempo, uno diría, sabemos que los estrógenos son una protección para la enfermedad cardiovascular en las mujeres hasta que tienen la menopausia. Pero por algo las mujeres con diabetes tipo 1 tienen enfermedad cardiovascular a edad temprana. Estando premenopáusicas no tienen la misma protección que tienen las mujeres que no tienen diabetes. Entonces, en el segundo proyecto FONDECIT lo que hicimos fue un bioensayo en que vimos si la actividad estrogénica del suero, ese suero tenía la misma actividad estrogénica en un efector que en las mujeres que no tenían diabetes. Y aquí ustedes pueden ver, como postulamos en este proyecto, desgraciadamente el hecho de tener diabetes hace que pierdan un poco la protección del estrógeno, que no fue así en el grupo control. Y en el último proyecto FONDECIT estamos evaluando la parte metabólica de los anticonceptivos, y este proyecto tiene una parte conductual con el doctor Franco Giraudo, que está haciendo su tesis de doctorado en este proyecto. Evaluamos conductas de riesgo en mujeres con diabetes tipo 1 comparadas con el grupo control. Aquí ven sus edades y ustedes pueden ver que, a pesar de tener diabetes, las adolescentes con muy mal control metabólico no se protegen como deberían de la posibilidad de tener un embarazo no planificado. Entonces estamos con mujeres que engordan, que siguen ovulando con mal control, pero tienen conductas de riesgo. Por ejemplo, han tenido actividad sexual sin uso anticonceptivo, 57% de las adolescentes de Santiago que tomamos en este estudio habían tenido estas conductas de riesgo. Y para peor, mientras más alto es la hemoglobina glicosilada, este marcador de riesgo, mayor era la asociación con actividad sexual no protegida. Entonces, si la niña es una niña de estas que vemos que tiene muy mal control, además tenemos que pensar que tiene más posibilidad de quedar embarazada y estando con una hemoglobina alta, lo cual es teratogénico. Por lo tanto, con nuestra co-investigadora de la Universidad de Pittsburgh, traducimos a castellano, y esto está disponible para toda la población a través de la Fundación de Diabetes Juvenil de Chile, que está en forma libre, traducimos este manual en que les enseña a las adolescentes con diabetes por qué es importante hacer la preparación del embarazo, porque es importante, si ella está con una glicemia alta, va a ser la misma glicemia que va a tener el embrión.
Entonces, en resumen, no les mostré los trabajos de adultas y niños chicos, mostré solamente los de puerta. Nosotros, aquí está el resumen que publicamos el año pasado en el Lancet. Pasamos desde la época antes de la insulina, en que había menorrea, había baja tasa de embarazo. En los años 50 y 90 seguíamos con retraso puberal y amenorrea primaria. Y desde que en el año 93 se empezaron a tratar las mujeres y los hombres también con múltiples dosis de insulina, hoy en día nos encontramos con esta situación que está ligada al tratamiento y tenemos leve retraso de las reglas, tenemos algo de disfunción menstrual, que fue el que yo les mostré, ganancia de peso y con ello hiperandrogenismo y síndrome ovario poliquístico en las mujeres con diabetes tipo 1 en adultas, que es una de las líneas que a mí me han hecho más conocida, no lo de la adolescencia, sino lo de síndrome ovario poliquístico en las adultas con diabetes. Bueno, como dijo el doctor Cazorla, la verdad es que todo esto ha sido posible porque he tenido, primero que todo, un equipo maravilloso en el hospital, un tutor y un mentor que me ha apoyado, pero sobre todo mi familia, que no solamente me ha apoyado, sino que ha compartido conmigo y ha disfrutado todo este trabajo. Yo siempre les pregunto, ¿quieren que siga yendo al hospital? Ellos han gozado la carrera académica. Así que tanto a mi marido como a mis tres hijos les doy las profundas gracias y estoy feliz de compartir con ellos este premio. Y a toda mi familia extendida que también me ha ayudado en la crianza. Como ustedes saben, para criar un niño se necesita una ciudad y un pueblo, y yo la verdad que sin la ayuda de ellos no podría haber hecho todo esto. Aquí están el equipo del IDIMI, acá estamos todo el equipo. Este fue el equipo que participó en el segundo proyecto Fondecita. Ahí está Daniela Martínez, que hizo su tesis de doctorado con nosotros, Pachi López, Andrea Castro, Alejandra, Germán, Francisco Pérez. Este es el último proyecto Fondecita que terminamos recientemente. Y aquí está parte del equipo, mi mentor Fernando Cazorla, que siempre ha tenido una palabra de estímulo y de darme un buen consejo cómo resolver los problemas cuando hay problemas, porque todos tenemos problemas con cómo seguir con los proyectos y con las publicaciones. Pachi López, Andrea Castro, Francisco Pérez y a todo el equipo de investigadores. Y en estos 20 y tantos años he tenido la suerte de compartir con gente que ha sido muy importante para mí, que hemos disfrutado trabajar juntos. Así que, tanto gente del hospital, de otros hospitales y de fuera de Santiago. Y para finalizar, quiero dar un agradecimiento a las instituciones que me han apoyado, tanto el IDIMI como la Universidad de Chile, el Hospital San Borja Herrerán, con todos los pacientes que tenemos de nuestro hospital. El IDIMI está ahí en el segundo piso del hospital y atendemos al área centro de Santiago. Y eso ha permitido tener el volumen de pacientes para poder formar a todos los médicos que hemos formado y tener nuestra línea de investigación. A los proyectos Fondecit que me han financiado y a estas dos sociedades que son como mis sociedades madres, que son la Sociedad Internacional de Diabetes y la Sociedad Chilena de Endocrinología y Diabetes. Muchas gracias. ¿Dónde? La conferencia, cuando Valparaíso derrotó a la viruela, por el académico doctor Eduardo Bastías, quien será presentado por... Una corta presentación de Eduardo. Nací un día de Navidad, lo que constituye un generoso regalo. Me crié en los cerros de Valparaíso. Así comienza a relatar su biografía, Eduardo. Estudié en el Colegio Sagrados Corazones de Valparaíso. Ingresó a la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile en el año 56, donde combinó sus estudios curriculares, ¿no es cierto?, con otras actividades deportivas, artísticas y culturales. Y participó en el grupo teatro que tenía nuestra escuela en la década de 50. Se recibió como médico cirujano en abril del 62. Hizo la beca de Medicina en el Hospital Salvador. Ahí nos conocimos. Él era terminando la beca, yo era interno después de la beca de primer año. Y él es responsable que yo haya terminado en Valparaíso haciendo la posbeca y no en Antofagasta, donde me tocaba. Fui a Valparaíso a echar a andar un riñón artificial que estaba ahí archivado y en mi posbeca hice varios cientos de diálisis. Después su beca se radicó en Valparaíso, donde se especializó en cardiología del Hospital Carlos Van Buren. Ingresó como docente a la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile, se va a Valparaíso.
y estuvo a cargo de la primera unidad coronaria integrada con la unidad de cuidado intensivo en Chile. Asumió después como jefe de cardiología del Hospital Naval y en el año 76 viajó a Alemania, se radicó en la Alemania Federal, ¿no es cierto? Trabajando en una unidad de cuidado intensivo del Hospital Comunal de Bielefeld, llegando a ser médico jefe de esa unidad en Alemania. Volvió a Chile, impulsado por nostalgia y por sus hijos, que estaría más seguro acá. Asumió como jefe de cuidado intensivo del Hospital Gustavo Fricke, ahí se mudó a Viña, y llegó a jefe de medicina y luego subdirector médico de ese establecimiento. En diciembre de 2005 deja la labor asistencial hospitalaria para hacerse cargo, fue muy responsable, como jefe de carrera de la Escuela de Medicina de la Universidad Andrés Bello, sede Viña del Mar. Desde la Escuela de Medicina hasta hoy ha desarrollado además su lado humanista, ha publicado numerosos cuentos y libros. Uno de ellos es Donde vuelan los cóndores, que fue aconsejado por el Ministerio de Educación como educación para prevención de SIDA a los niños que estudian educación secundaria. Bienvenido, Eduardo. Muchas gracias por estar con nosotros. Escuchamos tu conferencia. Gracias, doctor Redler, por la generosa presentación. Gracias a las autoridades de la academia por permitirme esta oportunidad de compartir inquietudes. Pedro Laín Entralgo, médico español conocido como intelectual y como historiador, dijo de que la historia en la representación en el tiempo está ligada al pasado, es parte del presente y ayuda a construir el futuro. Laín Entralgo fue también miembro honorario de esta academia. El tema que vamos a tratar hoy día se refiere a la viruela, del latín variola, pústula pequeña, que fue una enfermedad contagiosa de alta mortalidad causada por el variola virus. El virus ingresó a América con la llegada de los españoles. Y sus antecedentes comienzan en México en 1520, cuando desembarcó en Veracruz Pánfilo de Narváez al mando de una flotilla española con pertrechos, víveres, armas. Y entre las tripulantes se encontraba Francisco de Eguía, que portaba la viruela que se había adquirido en un brote surgido durante la travesía. Eguía es considerado el caso índice del contagio en América. Fue trasladado a la casa de una familia de nativos en la ciudad de Sempoala, a 45 kilómetros de Veracruz, donde la viruela no tardó en propagarse a la comunidad que tendría alrededor de 25.000 habitantes. A partir de esa fecha, la viruela fue afectando especialmente las poblaciones nativas de América del Norte, América Central. Y ingresó a Chile en 1561 por Coquimbo, propagada por los tripulantes del buque en que venía el gobernador Francisco de Villagra. Recordemos que el 14 de mayo de 1796 fue cuando Edward Jenner comprobó en el niño de 8 años, James Phipps, su hipótesis de que la inoculación del fluido de la viruela vacuna podía proteger de la viruela humana. El rey Carlos IV de España, recibió una carta del Cabildo de Santa Fe de Bogotá que le solicitaba ayuda para el control de la viruela que arrasaba poblaciones y arruinaba las arcas locales. Una de las hijas de Carlos IV, la infanta María Luisa Fernanda, había sido afectada por la viruela y el rey había dictado este comunicado real en que decía: la reciente enfermedad de viruelas que ha padecido Su Alteza Real la infanta doña María Luisa y de la que felizmente ha convalecido movió a adoptar para el príncipe nuestro señor y los serenísimos señores infantes Carlos y Francisco
el medio más probable de disminuir los riesgos de una calamidad que casi se ha hecho inevitable. Y no ofreciendo otro que el de la inoculación, acreditada por la experiencia y generalmente admitida en todas las naciones cultas, se resolvieron sus majestades a consentir si hiciese la inoculación de las viruelas a los tres referidos príncipes, sus amados hijos. En este escenario fue que Carlos IV decidió responder los requerimientos del Cabildo de Santa Fe y decidió financiar una expedición que llevase la vacuna a las colonias españolas, en una época en que los reyes pasaban a la historia por sus expansiones territoriales. Carlos IV, que no se lució en este ámbito, en cambio, es recordado en la historia por este gesto. El médico de cámara de Carlos IV, Francisco Javier Balmis, había vivido en México y había editado la traducción de un libro sobre la vacuna y fue designado para encabezar una expedición que llevase la vacuna a las colonias de América y de Filipinas. Había habido intentos anteriores que habían fracasado en generar inmunidad y cabía suponer que la conservación de la vacuna durante el traslado disminuía su capacidad para inducir inmunidad, lo que evidentemente revela que se desconocía la necesidad de la cadena de frío, por ejemplo. Entonces Balmis propuso llevar un grupo de niños sanos, no vacunados, que no tuviesen inmunidad alguna, y que se fuese traspasando la vacuna entre ellos. Y con este objeto, con 22 niños, se cubriría hasta 3 meses de navegación. El método era inocular a 2 niños, esperar 9 días que las pústulas estuviesen maduras, sacar materia de una lesión e inocularla a otros 2 para asegurar la cadena. Y de ahí la conveniencia de que fuesen niños, porque con adultos se corría el riesgo de que tuviesen algún grado de inmunidad, no brotase la vacuna y se interrumpía la cadena. María Sendal, rectora del orfanato de la Caridad de La Coruña, fue encargada de reclutar a niños expósitos, huérfanos o abandonados, para la empresa y se embarcó a cargo de los niños, incluyendo a su propio hijo de 9 años. La Real Expedición Filantrópica de Vacunación salió desde La Coruña, primero haciendo como primer destino las Islas Canarias, luego América en San Juan de Puerto Rico. En total hubo 6 expediciones. En un programa que duró 3 años, el último destino americano, como era de esperar, fue el de Chile, en 1806, con la 6ª expedición de Grajales y Bolaño. Y aquí se encontró con una sorpresa, porque el sacerdote Chaparro llevaba a cabo una campaña de vacunación en la región central, inoculando materia de pacientes con viruela que habían desarrollado cuadros clínicos benignos. Esto no era un invento ni una novedad del padre Chaparro, porque esta técnica había sido aprendida en Turquía y llevada a Inglaterra por Lady Mary Wortley, y con relativo éxito. Pero al respecto, el doctor Ricardo Donoso señaló en 1911, lo inconveniente de esta práctica, que sí es verdad que generalmente producía una viruela benigna, pues inocula virus de la viruela atenuada, eran graves, ya que en muchos casos, en lugar de una viruela benigna, aparecía una viruela de forma grave que hacía correr los peligros que ya se conocen. De este modo, la llegada de Grajales con la vacuna animal significaba un progreso enorme. Grajales desembarcó en Valparaíso en noviembre de 1806. Y junto con llevar a los niños portadores de la vacuna, creó juntas de vacunación, constituyendo así el primer programa de vacunación o inmunizaciones en Chile. Según Enrique Laval, Grajales inició sus trabajos en Valparaíso, constituyó la Junta de Vacuna del Puerto y recorrió luego Quillota, Aconcagua, Casablanca, Melipilla
llegando a Santiago en abril de 1808, dos años más tarde. El 18 de octubre de ese año quedó establecida la Junta Central de Vacuna de la capital. Grajales permaneció en Chile ejerciendo su labor profesional en Santiago. Era licenciado en medicina y especializado en cirugía, destacándose por su destreza quirúrgica. Laval señala que en 1812, fíjense, 1812, dos años después de la primera Junta Nacional, volvió al Perú para terminar su estudio en la Universidad de San Marcos. Pero la Guerra de la Independencia lo obligó a embarcarse como cirujano en una fragata española, que a su vez fue apresada en Talcahuano y Grajales fue hecho prisionero por los patriotas. Pero terminado el conflicto, don Manuel Julián Grajales fue designado profesor de anatomía y cirugía. Cabe preguntarnos cuántos transeúntes y vecinos que transitan por la calle Grajales en el barrio República de Santiago ignoran el origen de su nombre. ¿Qué pasó en el siglo XIX? Ferrer dice que dicha enfermedad se hizo endémica, presentando de tiempo en tiempo, cada cuatro años más o menos, irrupciones que asolaron al país. En 1877, el diputado y médico cirujano Ramón Allende Padín, abuelo del expresidente Salvador Allende Gossen, presentó al Congreso un proyecto de ley sobre vacunación obligatoria contra la viruela, que fue rechazado por la Cámara de Diputados. Y cuatro años más tarde, el presidente José Manuel Balmaceda insistió con un nuevo proyecto, que también fue rechazado por el Congreso Nacional, con el argumento de que atentaba contra las garantías individuales. Afortunadamente, los índices de mortalidad iban disminuyendo con la mayor aplicación de la vacuna, salvo en 1895, que hubo un brote con 2.048 personas fallecidas. Lo interesante es que hubo como una sorpresiva desaparición, casi baja mortalidad. Fíjense que en 1899 solo 9 fallecidos por viruela, hasta el año 1904 y especialmente 1905 con 4.884 fallecidos. Y aquí entramos en el tema de la viruela en la epidemia de Valparaíso de 1905. Se desconoce la puerta de entrada. Es probable que haya sido marítima. También es posible que haya sido en la ruta de los Andes a Mendoza o incluso por la vecindad de Santiago. El hecho que los dos primeros casos se detectaron en leñadores en el sector de Reñaca, que en ese tiempo era un sector marítimo y boscoso. Y poco tiempo después, en el Cerro Cordillera de Valparaíso, ya había más de 50 personas infectadas, en su mayoría niños, con lo cual la enfermedad se había incorporado a la ciudad. A 20 días de los primeros enfermos se contaba con 5 fallecidos, lo que advertía de una variedad de alta mortalidad. Se reconocían 3 variedades de viruela y la hemorrágica era la más grave de todas. Esta parecía ser de alta mortalidad. Se habilitó el lazareto de Playa Ancha, donde hoy día está el Hospital Psiquiátrico El Salvador, porque estaba alejado del centro de la ciudad. Y poco tiempo después había 3 lazaretos, el de Playa Ancha, el Varón en el Almendral y el de Viña del Mar. Se dispuso a solicitar a Santiago el envío de vacunadores, habilitar controles sanitarios para vacunación de todos los viajeros que ingresaban, enviar vacunadores a zonas rurales vecinas, creación de folletos, de documentos de información, vacunación general de la policía, reos y todos quienes fueron detenidos, suponiendo que mayor probabilidades de contagio eran en recintos cerrados,
y presentación de un proyecto de vacunación y revaluación obligatoria. Un ejemplo de los folletos que se distribuyeron en aquella época. Y en agosto de 1905, a mediados de 1905, la prensa de Valparaíso criticaba a las autoridades por el progreso en la mortalidad. Esta portada corresponde a la revista Sucesos, editada en Valparaíso el 4 de agosto de 1905. El doctor Ricardo Donoso expuso en una conferencia titulada Viruela y vacuna en el Salón de Honor de la Universidad de Chile con referencia a la epidemia de 1905 en Valparaíso. Y dice: llegué al lazareto cuando apenas había 180 casos y ya el local era estrecho. Se construyeron galpones y se llenaron. Y siguieron construyendo y se hacían estrechos, al extremo de que en las salas hubo necesidad de quitar los veladores de la cabecera de la cama y ponerlos a los pies, para así, juntando los cachos, dar cabida a mayor número. Y como si esto fuera poco todavía, hubo necesidad de colocar una hilera de catres en medio de la sala. No es posible dar una idea del horror que producía ver un espectáculo semejante. Y continúa: y si ese cuadro no deja indiferente, ¿qué diré de la compasión que se apodera del ánimo de los que ven y asisten a una sala de niños variolosos? El cuadro es más o menos el mismo, pero ensombrecido, si se piensa que ellos no pueden manifestar sus dolores, sus necesidades, si no es por el llanto. El doctor Ricardo Donoso señala que en 1905, en Valparaíso, la mortalidad fue de 57,9%. En el varón, 54,25%. Y en Viña del Mar, 52,9%. Es decir, una alta mortalidad sobre el 50%. Las medidas de precaución que se adoptaron fueron aislamiento absoluto del enfermo, de los que lo atendían y de los objetos a su alcance, desinfección de sus ropas personales y la ropa de cama, desinfección de la habitación para volver a pintarla y desinfección de su carruaje de traslado, empleando principalmente dióxido de azufre. Los enfermos se declaraban limpios después de la caída de las costras y de baños desinfectantes. No faltaron las supercherías y los aprovechamientos como este jarabe que decía derrotar a la viruela, y un testimonio que dice: Valparaíso, 7 de julio, declaro que habiendo sido atacado de peste y viruela, sané en 2 días con solo un frasco de jarabe de San Agustín del padre Bonifacio Dale Palme, lo que encontré de una eficacia verdaderamente milagrosa. Le voy a dar la próxima yo. Por favor. La siguiente. Existía ya el antecedente de vacunaciones masivas para la Guerra del Pacífico en 1879, cuando se inoculaba a las tropas directamente del vacuno al receptor. Dice Ricardo Donoso de que en Chile existe un instituto de vacuna animal muy bien montado que proporciona la vacuna que se emplea en el país. Ahí podemos ver a una res, un vacuno al cual están obteniendo el fluido. Y dice Ricardo Donoso, en el año 1911, la vacuna es proporcionada en placas de vidrio que alcanzan para 2 o más vacunaciones. El procedimiento es sumamente sencillo. Se desinfecta la piel, los instrumentos, y el procedimiento se reduce a un bacino estilo o lanceta, con lo cual se hacía un par de rajuños, se coloca una pequeña cantidad de vacuna sobre la piel y encima se practica 1 o 2 incisiones superficiales y se impregna por la vacuna. Pese a estas evidencias, hubo también detractores serios, fuertes,
reclamando que este sistema de vacunación era un engaño, incluso un crimen. Y dice Donoso, siendo pues indiscutible que la vacuna preserva de la viruela, es increíble que sea tan resistida. A pesar de todo el empeño que gasta la Junta Central de Vacunas, a pesar de toda la voluntad para hacer el mayor número de vacunaciones y por lo tanto de librar el mayor número de personas del contagio de tan terrible enfermedad, su acción es resistida por la ignorancia del pueblo, por la dejación de muchos y lo que es peor todavía, por las ideas contra la vacuna que algunas personas pregonan. En Valparaíso, el prefecto de policía, para contrarrestar esta tendencia al rechazo, organizó una fiesta de la vacunación y consiguió del comercio regalos donados para los que acudían a vacunarse. 1.600 regalos. La crónica dice que el cuartel engalanado para la fiesta, con los acordes de la banda del Orfeón, se hizo estrecho para contener a los interesados. Esta iniciativa se registró en más de 2.000 vacunas y fueron 1.600 los regalos repartidos, con lo que faltaron regalos. A raíz de lo cual, se le hizo entrega de un número de rifa para un sorteo a efectuarse el siguiente 18 de septiembre. En la Escuela de Medicina, el decano Orrego Luco y el centro de alumnos enviaron un equipo de alumnos cursos avanzados para colaborar. Esta imagen de la revista ZigZag muestra a un alumno de medicina vacunando a un niño. Y después el festejo que le dio la comunidad a los alumnos con un baile en el centro italiano y con un almuerzo que culminaron en el Hotel Melosi de Concón, en una época en que no había un camino terrestre expedito, sino que se iban por vía marítima. Y que fue muy celebrado porque, según la crónica, en la mesa primorosamente arreglada con guirnaldas de flores, se sirvió el almuerzo salpicado de chistes y bromas. Pero lo importante, los resultados del programa de vacunación en Valparaíso fueron 59.720 aplicaciones, a las que se debe agregar las 2.000 por los alumnos de medicina para una población estimada de 162.000 habitantes. En la conferencia que hicimos alusión del profesor Donoso, se refiere al enorme valor de la vacuna para la prevención y control de la viruela, señalando como ejemplo la masiva vacunación en Valparaíso el año 1905 que puso fin a ese brote epidémico. Y agrega Donoso, no dudo que pronto atenderemos la vacunación obligatoria, pues el gobierno está en obligación de atender al bienestar de los habitantes. En 1918, el Código Sanitario estableció la vacunación obligatoria contra la viruela para toda la población en su primer año de vida y revacunación en el décimo y vigésimo. Y muchos de nosotros fuimos vacunados en el colegio. Durante mucho tiempo tuve mi cicatriz en el brazo izquierdo donde hoy vacunan para el COVID. Y cuando me revacunaron ya no brotó porque ya tenía inmunidad. Y ahora vamos a hacer referencia a algunos apéndices relacionados con este relato. Uno de ellos es bastante poco conocido. Para homenajear a los alumnos que participaron en la vacunación, el decano Augusto Rego Luco programó una solemne ceremonia en el Teatro Municipal de Santiago. Allí se le entregaría una medalla, que en el anverso tenía la figura de Edward Jenner vacunando a un niño con la frase a la abnegación. Esta medalla sostenía por una argolla en la parte superior con un prendedor en forma de rama de laurel. Y en el reverso, en la mitad superior, una vista del atardecer de la bahía de Valparaíso. Y en la mitad inferior, separado por una rama de palma, la frase Valparaíso, epidemia de viruela 1905. Hasta aquí
todo en orden. Los palcos se distribuyeron entre los invitados, las autoridades, los alumnos, los familiares ubicados en las localidades altas. Pero cuando se nombró al primer estudiante para que subiese, este permaneció en la butaca y se inició un gran bullicio de silbatinas y golpes de pie en el piso, como protesta por haberse dado preferencia a las autoridades antes que los propios alumnos y sus familiares. Ante la magnitud del escándalo, el decano distinguido doctor Augusto Rego Luco presentó su renuncia. Y el alumno Duchi Callens recibió el apoyo, que comandó este movimiento, recibió el apoyo del alumnado de las escuelas de leyes, de ingeniería y de agronomía, generando una convocatoria que dio origen a la creación de la FECH, Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, resultando electo como su primer presidente en el periodo 1906-1907, con lo cual se crearon, los, digamos, fueron precursores de la rebelión de los pingüinos que vivimos hasta el día de hoy. José Duchi Callens se tituló de médico cirujano en 1908, se hizo cargo de la cátedra de física médica de la primera unidad de radiología clínica de Chile. Está en la historia de la radiología chilena. Pero además fue director y secretario de la Sociedad Médica y redactor de la Revista Médica de Chile. La Organización Mundial de la Salud se propuso erradicar la viruela. ¿Cómo? Con una campaña de vacunación obligatoria en los colegios, como ya dijimos, y con un pase, con un certificado de vacuna antivariólica para viajar de un país a otro. Estas dos medidas fueron muy eficaces. Aquí vemos una imagen del vacunatorio en Estación Mapocho, en Santiago. Y como dije, estas dos medidas fueron tan eficaces que en octubre del 77 se registró a un somalí de 23 años como la última persona afectada por contagio natural por la viruela. Y dije, afectada por contagio natural, porque en el año 78 Janet Parker falleció de viruela, fotógrafa científica de la Facultad de Medicina de Birmingham, por liberación accidental del virus en el laboratorio. El hecho es que la Organización Mundial de la Salud declaró erradicada la viruela en mayo de 1980. Ojo, porque la Organización Mundial de la Salud autorizó que cepas de virus variólicos se conservaran con fines científicos en Estados Unidos y en Rusia. Esta medida se postergó, debía ser destruida en diciembre del 93, pero esta medida se postergó hasta la fecha, hasta una fecha definitiva. Obviamente lo que despierta... o por lo menos trae a la mente lo que puede ser una guerra biológica. Un par de homenajes de reconocimiento. Durante la pandemia, esta última de COVID, se inauguró en Madrid el moderno hospital de emergencia enfermera Isabel Sendal, como homenaje a la enfermera que estuvo al cuidado de los 22 niños ángeles de la filantrópica expedición Balmis. Y la participación de las Fuerzas Armadas en esta misma campaña fue llamada Operación Balmis, también en recuerdo del quien organizó la expedición filantrópica de vacunación en América. Dice Friedrich Nietzsche, la historia no es solo una relación de hechos pasados, sino de experiencias de las que debemos sacar conclusiones. Me parece que con lo que hemos revisado el día de hoy, hay bastantes temas variados incluso como para sacar muchas conclusiones. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Interesante también esta documentada
presentación. Se abre, se da la palabra a tu audiencia a esa pregunta. Primero que su hermano reacciona exactamente igual ante situaciones de que ocurrió. Es lo mismo que pasa ahora. El miedo genera otra respuesta anómala a veces. ¿Quieres agregar algo fuera de ¿sí? Bueno, no cabe duda de que esta presentación no deja desde el momento inicial, sino revelar en nuestra cabeza lo que está ocurriendo ahora, ¿cierto? Cómo se repiten en distintos momentos, en distintas situaciones, el negacionismo, la reticencia irracional a ciertas medidas, y cómo ya en esa época había conceptos que son muy, muy modernos, ¿verdad? El de que la inmunidad fuera disminuyendo, ¿cierto? Y claramente uno trata de sacar enseñanzas, pero la historia se va repitiendo. En la situación actual que hay con COVID, tiene mucha cercanía con esto, a pesar de los tremendos avances. Lo que yo iba pensando, me estoy escuchando, de que el modelo de inocular un agente infeccioso naturalmente atenuado es lo que permitió muchas de las vacunas, que incluso hoy se usan, la vacuna fiebre amarilla, la vacuna de tifoidea también, ¿cierto? Y las llamadas vacunas vivas. Así que realmente las bases iniciales, originales, ya fueron desarrolladas en esa época. Creo que es muy oportuna esta ya muy amena la presentación. Así que, lo felicito mucho, doctor. Y la historia es maravillosamente entretenida, muy bien contada. Gracias, doctor. Tremendo. Felicitaciones, Eduardo. Verdaderamente una preciosa presentación, además tan llena de sorpresas a lo largo de tu exposición. Lo interesante del virus viruela es que existe también el virus vaccinia. Y eso fue tan importante porque no necesitó que hubiera virus atenuado necesariamente, sino que este virus vaccinia que estaba en la vaca y que demostró que las mujeres que se infectaban con el virus vaccinia no hacían viruela. Y ahí surgió la idea de tener una vacuna que no era el virus viruela, pero que tenía el mismo efecto para hacer una prevención. Y eso fue, en el fondo, lo que permitió hacer esta cadena con estos niños huérfanos en el viaje en el barco para llevarlo a América, porque ahí fue el virus vaccinia, no era el virus pariótico. Así que es muy interesante lo que tú comentas. Fue una suerte que este virus tuviera existiera esta otra forma de presentación que era el virus vaccinia, que después tú mismo lo mostraste recuperándolo desde las vacas para poder tener una vacuna de buen nivel. Así que es muy interesante. Gracias. La BCG, siendo no al Mycobacterium tuberculosis, sino que el Calmette-Guérin, es exactamente eso. Exactamente. Una bacteria similar, pero no la patogénica. Y durante mucho tiempo me contaron el cuento que el cura Chaparro había inventado la vacuna en Chile. Estábamos conversando adelante con Eduardo. Y no fue así. Parece que el cura Chaparro era bastante interesante. Él era un auxiliar de enfermería. Era monje. Después de lo que hizo con la vacuna, que empezó a usar el contenido de pústula en las personas para el periodismo general, estudió medicina.
no sé qué se estudiaba en esa época, pero estudió medicina y sacó un grado de médico. Resulta que en esa época esto ya se estaba haciendo en Asia y había migrado el programa de vacunaciones con contenido de las pústulas a Inglaterra. Lo que demuestra que en tiempos tan remotos el mundo estaba ya redondo y las comunicaciones funcionaban. Me parece que el cuento de Chaparro, lo más interesante es eso, de que la vacuna se empezó a usar en Chile como muy original, no era un invento local, sino que venía ya experimentado. Más o menos como el empalamiento que se pensaba, la autolicana había sido un invento de los españoles, eso ya también venía de tierras muy lejanas como una forma de tortura. Al parecer el inicio de este sistema había sido en Turquía, bueno, en Asia, y después pasó a Inglaterra con una dama de la aristocracia que la llevó a Inglaterra y la comenzó a aplicar con relativo éxito. Bien. Bueno, ¿algún otro comentario? Será así, damos por terminada nuestra primera reunión ordinaria de la academia, que ha invitado para la incorporación de la doctora Ferrecchio, la incorporación del doctor Fernando Lana, o sea, por vía telemática, y para la próxima reunión de alguien. Está también la entrega de la medalla del doctor Reyes. Se inscriben con María Cristina, por favor. Muchas gracias.